Hola. Buenas. Hey, ¿cuánto? ¿Qué tal? No sé si te acordarás. Hemos estado hablando. ¿Te acuerdas de tu primo? Cero. Ay, Dios. Sí, bueno, quizá han pasado algunas cosas. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, ¿no? Algunas, no sé, creo que ahí falta algo. Yo cuando la última vez que lo vi, ahí había algo de carne y hueso. ¿Me explicas? Mejor lo hablamos otro día. Ah, Dejémoslo. Alec. Coño, hola. El primo cero. Aunque bueno, cuando perdiste el contacto conmigo también lo perdiste con él. Ahora vuelvo. Posiblemente. Hay muchas cosas que hablar, supongo, ¿no? Quiero decir. Bueno. Mi origen, ¿y tuyo? Joder, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Me enteré por terceros de, bueno, este pequeño lugar. Y dije, bueno, un viaje de solo ida a poder ser. Ay, no sé. Ya ves. No sé, yo, bueno, han pasado demasiadas cosas. A ver, para empezar, ¿qué haces aquí? Si es por dinero, yo no tengo. Y él tampoco. Bueno, igual él sí, el que me robó. ¿Qué coño te ha Hablando de pasado? eso, ¿qué coño le ha pasado a tu brazo? ¿Qué coño te ha pasado a ti? ¿Y dónde coño están los tíos? Porque perdí contacto cero con vosotros. Pero si no se llama él. Sobre eso. Apártate un momento, cero. Okay. A ver, explico. Hace una temporada quizá tuve un pequeño percance con gente, ¿sabes? Y quizá pues no pueda volver a Neo Moscú, ¿sabes? Y a ver, no necesito dinero, no necesito nada, en serio, no pasa nada. Tienes trabajo. Bueno, pues desde que he llegado he tenido un currito por ahí, un currito por allá, pero ¿Cuánto tiempo nada llevas estable. en la ciudad? Sinceramente, hará algún corto tiempo hasta que básicamente dije, tengo que conocer por cojones a alguien. Estuve investigando, hablando. Y hombre, sinceramente, dije, habían dos perfiles que me sonaban. Mínimamente, aunque sea. Y bueno, a ver, quizá hubo algún que otro percance también, pero no, nada, nada importante. ¿Y los tíos te dejaron irte solo aquí? Sí, se podría decir. Bueno, ni lo saben realmente, pero ¿Te has escapado de casa sin decírselo? Tampoco me quedaba otra. Pero al menos se avisa. Sí, iba a dejarle una notita, si quieres, pero no pude, sin más. Es complicado, ¿vale? ¿Por qué cada miembro de nuestra familia es peor que el anterior? Vamos en decadencia. Vienen los genes, supongo. Sí, no, ya. ¿Tú vas a hablarle o...? Déjate, estoy pensando aquí de por ahora. Ay, Dios mío. ¿Tiene alzheimer o algo? No, es que me pega. Entonces, claro, al final ¿Se como le ha me hace frito daño. los circuitos?
Si no falta. Vamos a ver. Te recuerdo que teníamos un primo de carne y hueso. Ahora no hay tanta carne ni tanto hueso. Bueno, bueno. A ver. Técnicamente todavía queda. Por favor, dime que la parte más importante de un hombre sigue intacta. Porque si no, la verdad, ya puedo ponerte un mote. Hombre, a ver, si es de metal, da más placer. A ver, tranquilos, tranquilos. No. Por un momento pensaba que iba a recibir yo. O sea, y luego te preguntas si te conocéis. No, no, claro, a ver, entre golpes de cabeza. Sí. A ver, sí. Te lo sitúo. Clayton. Por parte de Clay. Sí. Nuestro primo. El herma, el de parte de... ¿Por parte de quién? ¡De papá! ¡Hijo de papá! Señores. Joder, ¿cómo se, lo, se nota que le gusta la familia? Dame paciencia. ¿Tú sabes lo que es tener que aguantarle? Tener que estar cuidando de esto. Y ahora tengo otro. Oye, si he llegado aquí vivo, creo que me puedo apañar, más o menos. Él también ha llegado vivo, ¿eh? Y eso no significa que se los apañe. ¿Que he llegado vivo? Lo primero que hice en el trabajo fue poner una factura de $22, de 22 etis, en vez de 22.000. A ver, es que... Estaba... Esta... De 22... 22 EVIS en vez de 22.000. Es que estaba probando la nueva tecnología, entonces me ha acostumbrado todavía. La nueva tecnología, véase escribir, pero bueno. Digo, la nueva tecnología, véase hacer funciones vitales que se supone que aprendiste. A ver, se supone, tú lo has dicho. Es que me pongo de mala. Hostia, es que, a ver, si te sirve de consuelo, yo sé escribir. ¿Se me va? ¿Qué, que no dejo de ser el mayor? Yo me quiero morir. Joder. Bueno, cuando vuelvas a Mael, esto va a estar más tranquilito, yo creo. por... Manos quietas. ¿Qué? Él se estaba tanto de mi relación con Samael. Ah, o sea, el primo y yo no. A ver. El primo no desapareció. Seguíamos hablando. Tengo mis motivos. Pues cuenta. Es que ya me da curiosidad, la verdad. No. Ah, vale. No le voy a contar. Quiero decir, porque aquí desapareció. Pero este cuando desapareció. Es que claro, yo solo. Claro, ten en cuenta que no te hablaba nunca. Ya. Por eso, tío. Iba a decir que la hablaba de vez en cuando. Pero mentiría. ¿Hablabas a alguien siquiera? Consigo mismo. Más o menos. Enviaba un espejo y pues hablaba. Oye, hay gente que no hace ni eso, con lo cual. Sí. Todo es verlo. Luego. Sí. Bien, por favor, te necesito. Luego pasaban cosas y luego no me acordaba durante toda la temporada de algo. Bueno, oye. Creo que tenemos que ponernos al día de muchas cosas, pero siento que si lo hago hoy, igual mi katana térmica cabe en alguno de los dos. En mí. A poder ser. Es probable. No tengo más claro, ¿no? A ver, mira la parte buena, ya sabemos que tú podrías sobrevivir a otro brazo perdido. Prefiero mantenerlo. Iba a decir la otra pierna, pero creo que no. Que... ¿Un problema? No. Yo no tengo ningún problema. O sea, eso me gusta, pero... O sea, que voy a tomar mucho aire. Que encima vengo del gimnasio. ¿Pides del gym? Sí. Yo el otro día lo pise. Que yo estaba llegando y de repente encuentro a un grupo de gente irse. Y yo, bueno, vale. Lo raro de siempre, vale. En plan, yo qué sé. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Sobre el cuarto vamos a irnos a un eventillo que hay. Invito yo... ¿Cuánto cuesta? Tengo que O sea, sé... A ver, ¿qué?
Tengo que hablar con gente, no me apetece. Pues quédate aquí, solo en el mecánico. Trabaja. Yo me hago algo. Yo... Mira, paso palabra. Hablando de trabajo, nosotros somos trabajadores. No le interesará a usted, caballero, formar parte de este hermoso mecánico, ¿verdad? No tengo ni puta idea de mecánica, pero vale. Te van a dar un contrato. Perfecto. Sígueme. Tienes que leer la letra pequeña, ¿eh? El tuyo. Sigue a mi hermana. Pues, vale. Ay, qué mono. Soy un esclavo. Qué guay. Bueno, es mejor de donde vengo. Por favor, no le hagas caso. Ya. Creo que perdió la progresión mental a los 16. Creo que se quedó ahí para siempre y no cambió. A ver, un momento. A ver. Cierta pared me ha mirado mal. Ay, ven conmigo. ¿Eso qué significa? ¿Quieres ver un archivo comprimido? No me... ¿vale? ¡No me pegues! ¡Para ti! ¿Esto suele pasar mucho en la ciudad? Sí. Sí. Te comprimes. A mí sobre todo. Mola. Entre esa pared y la otra de la derecha. Vale, quédate quieto. Voy a gestionar todo. Joder, me ha quedado un trauma para curarme eso. Deja de llorar. Ya, no te contesto porque tienes una katana que sí. Eso y porque estás en la mierda. Vale, ya deberías tener el contrato. Luego, cuando te duermas y tal, igual se te actualiza todo correctamente. Sí, el Relic también se actualiza. Ok. A ver, vale. Vamos a llevar la trauma. Ah, sí, yo tengo coche volador. Salte de servicio. Vamos todos. Coño, ya qué manía con ir solo a todos lados. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré a que me dejase sola. En estos armarios es donde guardamos la ropa, en esos armarios es donde guardamos cosas en general. Okay. Ahí es donde registras tu entrada y tu salida de servicio y no hay mucho más. Ah, ok. Ah, bueno, sí, una cosa muy clave. Ven conmigo. Voy contigo. Como a alguien se le ocurra meter el coche y traspase esta línea de aquí, este murito, vale, se le cortan las piernas. A tope. Vete con él en el coche, anda. Ok. ¿Cuánto cuesta una katana por si acaso pasa? 2500, Edith. Apuntado queda. Ok. Joder, desde luego las cosas te van bien. ¿Ha pasado algo para que esté tan... molesta? Sí. Claro, bueno, a ver, era obvio que sí, pero... no sé. Joder. El hecho de que desapareciese yo antes de tiempo...
que estés tú aquí, creo que no la molesta, sino... Sí, no, a ver, me puedo hacer a la idea porque se puede llegar a preocupar, ¿eh? Solo, ¿no? Y ahí viene. Pues ya nos vamos. Le voy a mandar directo a Trauma de nuevo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Eso de irte sin esperar a la gente, bien, ¿no? Pues si yo tengo coche volador, ya te lo he dicho, yo voy antes que cualquiera. Pues ahora tu coche volador va a ir por la carretera al bar. Ciberbar, creo que se llama. Espera, reviso. Sí, dile que al ciberbar. Ok. Va, está entrado.